¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, viajeros del tiempo? Yo soy Romy. Y yo soy Kiari. Hoy vamos a presentarles un hermoso regalo que nos enviaron de Iron Studios. ¡Empecemos! Este video va a ser para conmemorar el mes de la mujer y definitivamente esta figura nos representa a nosotras. Ustedes, viajeros del tiempo, ya saben qué heroína nos representa, así que, Kiara, ¿quién es ella? Es Wonder Woman, de la película 1984. Vamos a agarrar el lazo de la verdad y vamos a abrir esta mágica caja. De esta caja me encantan esos colores llamativos que tiene, justamente me hace acordar muchísimo a lo que es la película. Y después ese sector con laca sectorizada hace que este packaging se vea mucho más pro. Y esta figura es deluxe, está en escala 1 en 10 y un dato curioso es que está pintada a mano. Esta estatua cuenta con tres piezas. La primera acá es Wonder Woman en la edad adulta, que me representa a mí. Son similares, ¿eh? Ponele. Sí, la base. Y después está la joven Diana, que supuestamente soy yo. ¿Vos qué? Sí, te falta el pelo un poco más largo, nada más. ¿Ustedes lo qué? Sí. Mira, acá tenés... el encastre, justamente, el encastre. Donde va esta estatua. Acá. Y hace que se complemente perfectamente. Y ahí vemos la evolución de este personaje tan típico de DC Comics. Y después estamos nosotras, que también somos dos guerreras, al sí, igual que ella. Este mundo aún no está listo para todo lo que harás. El valor de esta estatua es de aproximadamente $200. Mide 20 centímetros, que serían 8 pulgadas. Y está realizada en polipiedra. Mira, acá podemos ver la base, que es hermosa, ¿no? Me encanta esos detalles en dorado, justamente súper típicos de este personaje. El logo sí. Me encanta, la doble. El logo es too much. Después, ahí están los mosaicos, que están ahí como rotos justamente, y vean ese toque rústico. Después que también están pintados como si estarían sucios. Bien realista. Bien realista, exacto. Después tenemos a Wonder Woman, que es súper parecida a Gal Gadot. Es igual, mejor dicho. Después el pelo, las ondas, me encanta el esculpido. El movimiento, ¿no? Que logran. Sí. Después también ahí como tiene girada levemente la cabeza. Después también el corset, que está muy bien realizado, ese metalizado. La pollera también, como une todo. Con las texturas, ¿no? Que respetan re bien. También el lazo, mirá la textura del lazo. Súper importante. Después también las piernas, muy bien realizadas. Las botas. La musculación en general, ¿no? Las proporciones. Sí, las proporciones son
muy bien realizadas. Me encantan los colores. Los colores están súper respetados, tal cual a la película. Exacto. Bueno, después tenemos a la joven Diana, que tiene esa pose heroica, después tiene esa vestimenta muy de guerrera y tiene esa mirada desafiante que me encanta. Y me gusta mucho la escena de la película donde justamente le enseñan a la joven Diana que no tiene que elegir el camino fácil, sino que a veces cuando cuesta el camino puede lograr más objetivos. Tomaste el camino corto. Hiciste trampa, Diana. Es la única verdad y no hay nada más que la verdad. No puedes ser la ganadora, porque no estás lista para ganar. Y eso no es una vergüenza. Ningún héroe verdadero surge de mentiras. Estamos súper contentos de tener una estatua acá de Iron Studios en el Salón de Volver al Juguete y todo lo que ella representa, así como madre e hija, tenerla acá en el salón es lo más. Sí, es súper lindo esto, me encanta. Muchas gracias a Iron Studios por este hermoso mimo que nos dieron. Y les queríamos hacer una pregunta, viajeros. Para ustedes, ¿cuál es su heroína favorita? Contéstenlo ahí en los comentarios. No se olviden de dejar su like y suscribirse si son nuevos. Ahora sí, nos vemos en el futuro. ¡Chao, viajeros!